¿Quién no conoce el dicho popular, en ta falla si te calla? Pues bien, hemos venido a comprobarlo, nada más lejos de la realidad. Buena gente, buena comida y mejor trato. El pasado viernes 8 de abril tuvimos la oportunidad de disfrutar de la presentación del tercer disco de Zorongo, un grupo con estilo flamenco jazz en la Casa de Cultura de Villava. En este concierto, además del repertorio musical de su disco Bruma y Sal, se realizaron también proyecciones audiovisuales acompañadas de breves poesías en castellano y en árabe en riguroso directo. Los temas presentados son originales del grupo, con la excepción de la canción Chori Chori, del fallecido Mikel Laboa. Con Bruma y Sal, el grupo Zorongo nos acerca al mar por medio de unas músicas originales que mezclan flamenco, poesía e imágenes. Así dan forma a un espectáculo que mantiene la personalidad consolidada por este grupo en los últimos 12 años. Pues Zorongo somos nosotros. Bueno, aquí estamos parte porque falta Edurne, que está a punto de dar a luz. Pero Zorongo es un grupo de flamenco jazz de Navarra y bueno, ahora mismo estamos presentando el disco de Bruma y Sal. Lo hemos presentado hace unos meses en la Sala de Cámara del Baluarte y ahora estamos haciendo una pequeña gira por distintas casas de cultura de Navarra. En el disco hemos tratado de... Se ha cuajado más el sonido que conseguimos ya en el Jardín de Yayán, en nuestro anterior disco, y hemos intentado que las canciones del disco pudieran tocarse en directo prácticamente como están en el disco, ¿no? Dentro de la misma línea en la que trabajamos, del flamenco moderno, vamos a llamarlo, flamenco instrumental, flamenco fusión, como se quiera decir, mezclado con otras músicas, con poesía, incluso hay algún tema homenaje a Miles Davis, al cantador Tomás Pavón de los años 40, hay una versión de Mikel Laboa, del cantautor vasco, el famoso Chori a Chori, pero todo visto desde una óptica del flamenco moderno y a nuestra forma de hacerlo. Zorongo para el concierto de hoy en la Casa Cultura de Villava cuenta con colaboradores, entre ellos viene un chaval con el cajón que viene de Madrid, impresionante, hay dos recitadores, dos coristas, bueno, es una puesta en escena bastante completa y luego hay pues proyecciones y tal, vaya, esperamos que la gente pase un buen rato, ¿no? Bueno, y también los colaboradores que vienen habitualmente con nosotros, que son Antonio al bajo y Gorka con la batería. Un saludo muy fuerte a todos los espectadores de La Cara Oculta de la Luna y os esperamos en cualquiera de nuestros conciertos o en nuestra web www.grupozorongo.com. También podéis encontrarnos en Facebook, MySpace. Para vosotros estamos. Un saludo.